Ahora sí se confirma la fecha. 23 de febrero. Apréndasela, 23 de febrero. A partir de ese momento las cosas darán un giro inesperado y las potencias mundiales lo saben. ¿Cómo resolver este problema? Primero, analizándolo minuciosamente desde todos los puntos, todos los recovecos y todas las sombras. Porque lo que se juega es mucho. Y lo sabe Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania. Desde el lugar donde está el torbellino del asunto nuclear, un servidor, Roberto de la Madrid, y este, que es suyo, su programa. Comenzamos. A partir del 23 de febrero, Irán dará los siguientes pasos. 1. Prohibirá el acceso a sus sitios nucleares a los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica bajo el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Conforme a dicho protocolo voluntario, la agencia puede realizar inspecciones intrusivas del programa nuclear iraní. 2. Prohibirá que la Agencia Internacional de Energía Atómica use tecnologías modernas para vigilar la actividad nuclear iraní. 3. No habrá transparencia con lo que haga en cuanto a la torta amarilla. La torta es el isótopo de uranio 235. 4. Prohibirá la transparencia en relación al enriquecimiento de uranio. 5. Prohibirá la observación y verificación voluntaria. 6. Prohibirá la transparencia sobre la fabricación de las piezas de las centrifugadoras. Todo esto puede evitarse únicamente si y solo si Estados Unidos levanta las sanciones. نقض شده و ضدش عمل شد. هر فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. Estados Unidos tacha de preocupante la situación. Dice que levanta las sanciones si Irán primero regresa el acuerdo. Además quiere un acuerdo más largo y más fuerte. El secretario de Estado de Estados Unidos ya contactó a sus pares de Reino Unido, Alemania y Francia. Esta última, junto a Rusia, le piden moderación a Irán, sobre todo después de que comenzó a producir uranio metálico. Irán responde que todo lo hace en el marco de la reducción de sus compromisos bajo el acuerdo nuclear por el incumplimiento de obligaciones de la Troika Europea y de Estados Unidos. Esto sucede cuando Irán muestra poder junto con Rusia en unas maniobras marítimas conjuntas en el Océano Índico. Estos ejercicios se realizan en un área de 17.000 kilómetros cuadrados, en una región estratégica entre los estrechos de Hormuz, de Malaca y de Bab al-Mandeb, la elipse energética del mundo. Los objetivos de la maniobra, según Irán, son fortalecer la seguridad del comercio marítimo internacional, además de luchar contra la piratería y el terrorismo marítimo. Pues ahí está, muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias sobre todo y más que todo a usted. Porque usted es el principal protagonista del programa, ya sabe, usted escoge lo que se escucha aquí, se dice aquí. Profesor de Economía Política, sí, profesor de Economía Política, experto en geopolítica, encargado de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina. Usted le conoce muy bien, nuestro amigo Nicola Hadwa. Maestro, gracias por estar aquí, Nicola. De la Universidad de Sevilla, filóloga,
es directora del medio digital revista La Comuna. También la conoce muy bien, Carmen Parejo Rendón. Gracias, Carmen. Gracias. Carmen, empiezo contigo, primero las damas, Nicola, así que primero Carmen. Carmen, con este ultimátum del ultimátum del ultimátum que hace Irán, ¿tú crees que ahora sí Estados Unidos reaccionará, se asustará y regresará al acuerdo nuclear? Un saludo a todo el programa de Detrás de la Razón, también al compañero Nicola, que es un placer volver a coincidir con él aquí. Y bueno, decir que, y bueno, y por supuesto al presentador, decir que Irán simplemente está actuando como tiene que actuar Irán. Irán es un país que ahora mismo está siendo acosado, no solamente por las sanciones, sino que también está siendo completamente amenazado constantemente a nivel regional y a nivel internacional. Entonces, evidentemente que va a presionar para volver a ese acuerdo nuclear como un país serio que es, que lo que busca realmente es la paz. Pero en ese sentido, creo que no solamente es un ultimátum de cara a presionar, sino que también es una forma de demostrar cuál es su posición, una forma de dejar claro que como país serio cumple con lo que acuerda y que como país serio también, cuando esos acuerdos se rompen, va a seguir trabajando por el bienestar de su país. Y en ese sentido, no puede quedarse en un segundo lugar eso que empezaba diciendo. Irán es un país que ahora mismo está siendo acosado y bombardeado con sanciones y con amenazas constantes. Entonces, es normal que en este contexto se ponga serio, que es lo que está haciendo, y ponga y presione, no solamente presione de cara a conseguir un acuerdo ya, sino a dejar claro que es un país, que es un país al que tienen que mirar de tú a tú, que es un país que al que tienen que respetar como no han respetado hasta ahora. Entonces creo que sobre todo este ultimátum está también dejando muy claro quién es quién ante esta vuelta o esta posible vuelta al acuerdo nuclear. Gracias, Carmen, te agradezco mucho. Gracias. Nicola, te agradezco también y te pregunto lo mismo, con este ultimátum del ultimátum del ultimátum que hace Irán, ¿tú crees que ahora sí Estados Unidos reaccionará? ¿Se asustará? ¿Regresará al acuerdo nuclear? A ver, dame tu lectura, Nicola. Oye, antes que nada, un placer enorme estar en este programa tan bueno, tan gracias, prestigioso. Gracias. Y un saludo cariñoso a nuestra gran amiga Carmen, que siempre nos deleita con sus buenos análisis. Mira, frente a esta situación, Irán ha ido inteligentemente escalando en la vida, dándole también posibilidades a que europeos y norteamericanos vayan reaccionando. La verdad que los europeos ni los norteamericanos van a reaccionar, porque la presión que tienen tanto ellos como los norteamericanos es muy fuerte. No nos olvidemos que 5 familias sionistas gobiernan el 100% de la banca norteamericana y europea. Y esas 5 familias, Roberto, son dueñas de la mitad de la riqueza del planeta. De modo que los gobiernos como Macron, como Johnson y el mismo Donald Trump y ahora Biden, no son independientes. Dependen de lo que les diga Israel. De modo que lo que le queda a Irán es única y exclusivamente seguir adelante, ver si hay alguna reacción, que sí tendría que haber una cuando Irán tenga mucho más adelantado su programa nuclear, sí se van a preocupar, pero por el momento ellos quieren darle tiempo que las presiones para que el bloqueo, para que las sanciones vayan produciendo efecto y de esa manera ellos esperan ir ablandando al régimen iraní y al pueblo iraní para que obviamente se entreguen mansamente. No creo que Irán por este momento se vaya a entregar y no creo que los sionistas le suelten los cables a los gobiernos europeos y no van a dejar de darle órdenes a Estados Unidos. Gracias, Nicola.
Carmen, ¿hasta dónde tú crees que va a llegar Irán? Desde el 2019 comenzó, por eso dije ultimátum del ultimátum del ultimátum. Desde el 2019 comenzó a dar ultimátums, abandonando sus compromisos nucleares en etapas. Si no se levantan las sanciones, daremos el siguiente paso, dijo Irán. Y así ha enriquecido uranio a un nivel prohibido por el acuerdo nuclear, a una cantidad prohibida por el acuerdo nuclear, más centrifugadores que estaban prohibidas por el acuerdo, gas hexafluoruro. Y Irán incluso ha llegado ya hasta el 20% de enriquecimiento, todo bajo la cláusula 26 y 36 del acuerdo nuclear. Pero ni Estados Unidos ni los otros signatarios del acuerdo nuclear han hecho absolutamente nada, solo palabras. Yo te pregunto, ¿por qué nadie hizo nada? Y dos, ¿hasta dónde llegará Irán con esta cadena de ultimátums que ya va para 2 años? Bueno, creo que eso, que hay que hacer un poco de recorrido. Efectivamente, fue Estados Unidos quien unilateralmente se salió de ese acuerdo. Entonces, en ese sentido, también liberó a Irán de sus acuerdos, porque además estaba así previsto. Y hay que recordar que no fue Irán quien se salió de los acuerdos, sino Estados Unidos. Y después también, viendo cómo ha ido durante todos estos años, hemos visto también cómo desde los países europeos del acuerdo se intentaron maniobras y mecanismos para poder, digamos, flexibilizar esas sanciones para sus propios beneficios económicos, porque también hay que tener en cuenta que esos países también tienen interés en mantener relaciones comerciales con Irán. No es que le hicieran un favor a Irán con el acuerdo nuclear, sino que también pretendían sacar algo de ello y lo necesitan. Pero tampoco han podido ponerse de acuerdo. Creo que ahí también hay que entender las propias contradicciones internas que tiene en el seno de la UE la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea con el Brexit, también los propios discrepancias que ha habido dentro de los intereses de Francia y Alemania, y después también, como decía Nicola, o sea, la presión de los sionistas está presente todo el tiempo, aparte hay que sumarle las contradicciones internas que ellos mismos tienen. En ese sentido, también, por ejemplo, es llamativo ver cómo Biden utilizó durante toda la campaña electoral la administración Trump como un error en sí mismo, porque todas las políticas que había ido aplicando eran negativas para Estados Unidos, pero realmente lleva ya un mes y tampoco está corrigiendo esos supuestos errores. Entonces, no sabemos si realmente eran errores de Trump o realmente todo esto ya seguía una estrategia más a nivel de Estado, desde Estados Unidos, esa estrategia de reforzamiento del sionismo, de forzar a otros países de la zona a que de forma abierta, aunque ya sabíamos que tenían relaciones de otras formas, pero de forma abierta se alineen con esas fuerzas coloniales, imperialistas que hay en la región. Entonces, estamos viendo cómo realmente a lo mejor la estrategia que tenía Trump no va a cambiar, porque a lo mejor no era la estrategia de Trump, sino que era la estrategia de Estados Unidos, y Biden simplemente hizo un juego en la campaña electoral para conseguir ganar. En ese sentido, que ¿hasta dónde va a llegar Irán? Pues yo creo que, como he dicho, Irán es un país serio, es un país que está acosado y es un país que tiene la obligación de llegar a lo máximo que pueda por defenderse. En ese sentido, también, ¿cuál es la preocupación que hay con el tema de los programas nucleares? Que puedan llegar a tener un armamento como el que tiene Estados Unidos y que además ha utilizado, el único país que lo ha utilizado contra población civil. Pues si esa es la preocupación, realmente no es porque por un temor a que Irán pueda utilizar armamento, sino por un temor a que no puedan entrar en Irán como han entrado en otros países y destruirlos. Entonces, aunque fuese por ese motivo, Irán estaría en su derecho, incluso si la situación avanza, si el acoso avanza, si las amenazas avanzan, podría estar incluso en su deber de protegerse. Por lo tanto, creo que lo único que estamos viendo es que esa estrategia que parecía que era una cosa de Donald Trump, porque estaba loco, a lo mejor no era una cosa de Donald Trump, sino que es un planteamiento que en Estados Unidos están llevando a cabo desde todo su, lo que se llama, su estado profundo. Bien. Gracias, Carmen. Me recuerdan que el líder de Irán ha dicho en una fatua religiosa que jamás Irán buscaría una arma nuclear porque lo prohíbe su religión. Bueno, eso es el recordatorio que se hace aquí en Irán. Nicola y Carmen, perfectamente describiste a Trump, ¿no? No era loco, sino como títere, más bien, ¿no?
Así nos los ha puesto también Nicola. Nicola, el mensaje de Irán ha sido muy, muy claro. Si el 23 de febrero Estados Unidos no levanta las sanciones o los otros signatarios del acuerdo no hacen nada, que las compense, aplicaremos las medidas drásticas, dice Irán. Te pregunto, ¿harán algo los otros firmantes? Porque ya hablaste de Estados Unidos, hablaste de la banca sionista, pero los otros firmantes, Reino Unido, Francia, Alemania, incluida China o Rusia, o más bien yo te pregunto, ¿tienen el poder de hacer algo? Mira, los poderes ahí están divididos. El poder sionista y el capitalismo europeo y norteamericano y las transnacionales europeas y norteamericanas entran en contradicción tanto con Rusia como con China, por ese lado, de modo que no habrían políticas comunes. Eso es lo primero. Por otra parte, hay una contradicción entre Europa y Estados Unidos, que Carmen también lo dijo, en el sentido de que las economías europeas, si bien es cierto, están entrelazadas con la norteamericana, hay aspectos en que ellos no comparten. Por ejemplo, Estados Unidos toma muchas medidas en Medio Oriente para satisfacer la presión que le hacen los sionistas, pero que van contra los intereses del propio capitalismo norteamericano, en contra de las transnacionales norteamericanas. Pero se ven obligados a tomarla porque no se gobiernan a sí mismos, no se mandan ellos a sí mismos, no tienen independencia para tomar las decisiones. Los europeos, que necesitan desarrollar su comercio en áreas donde Estados Unidos ha impuesto muchas restricciones, porque le pone restricciones a China, le pone restricciones a Corea, a Siria, a Irán, es decir, el mercado se lo van restringiendo los europeos, no así los norteamericanos. Entonces, en ese aspecto, los intereses de China y Rusia son divergentes de los intereses de Europa y Estados Unidos, no podrían ir juntos. En segundo lugar, Irán no puede ni va a esperar, ni tiene que esperar absolutamente nada, porque no va a haber absolutamente nada. El programa nuclear partió con una justificación muy antigua, partió desde la época de Bush con estas justificaciones, pero el programa, lo que van ellos, no es el programa nuclear de Irán. Ellos saben que Irán no va a hacer bombas atómicas. Ellos van por el rol que juega Irán en Asia Occidental. Eso es lo que a ellos les preocupa. Ellos necesitan domesticar al gobierno iraní, utilizarlo, ponerlo de rodillas y utilizarlo para terminar la tarea de Israel en Medio Oriente y el dominio de las transnacionales europeas y norteamericanas del Medio Oriente. Es mucho más allá que el programa nuclear. Si ellos realmente estuvieran preocupados de que no hubiera proliferación de armas nucleares, lo primero que harían es destruir las armas que tienen ellos. Claro. Y en segundo lugar, obligar a Israel a que destruya las 300 ojivas nucleares que tiene. Entonces, no es esa la preocupación. La preocupación es mucho más compleja. Sí. También hay que mencionar las grandes inversiones que tienen las firmas saudíes en el Ártico, de las empresas rusas, y al revés, las grandes inversiones que tiene China en Arabia Saudí, que eso sin duda también determina. Yo te pregunto, Nicola, con lo que tú dijiste, ¿no muestra que el acuerdo nuclear en realidad se firmó solo entre Estados Unidos e Irán, y las otras potencias solo estuvieron como de adorno? Mira, no puede haber una mejor definición que la que has hecho tú. Simplemente los europeos funcionan como perritos falderos de Estados Unidos, y funcionan así porque las cinco familias dueñas de la banca europea tienen sus bases en Estados Unidos, a excepción de los Rothschild, que tienen su mayor fuerza en Francia, pero los Morgan, los Rockefeller y toda esta gente tienen su mayor fuerza en Estados Unidos. Por esa razón te digo que no, bueno, tú lo has definido muy bien. Gracias. Y acá no hay independencia. Gracias. Dame tu lectura, Carmen. Todos están patas para arriba, se están comunicando cancilleres con los secretarios de Estado. El de Estados Unidos ha tenido contacto con todos los cancilleres europeos, con el de Rusia, con el de China. Y Alemania, por ejemplo, y Rusia, las dos, Alemania y Rusia, instan a Irán a que se modere. ¿Cuál es tu lectura? Bueno,
Es parte de lo que estamos hablando. O sea, estamos en un contexto, un escenario muy complejo donde evidentemente hay muchas contradicciones, donde no hay economías totalmente independientes que están participando. Lo acaba de explicar muy bien Nicola. O sea, es cierto que las propias economías europeas tienen todavía, y parece que no van a liberarse al corto plazo, una dependencia muy fuerte de Estados Unidos. Por otra parte, también Estados Unidos tiene su propia decadencia, escenas sencillos donde no solamente se está jugando un acuerdo nuclear, sino que también se está jugando una cuestión de hegemonía, una cuestión también de cómo, qué papel va a jugar cada cual dentro del nuevo escenario que se lleva abriendo durante muchos años, de este nuevo escenario de multipolaridad, donde efectivamente hay intereses que son completamente contrapuestos y que mientras más avance la situación que estamos viviendo actualmente, más contrapuestos van a ser. Es decir, vamos a ver cómo China y Rusia se refuerzan en un bando completamente opuesto al bando de Estados Unidos, de la Unión Europea y de los aliados, o como le queramos llamar, o lacayos de Estados Unidos y del sionismo, porque es que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho separar el sionismo y los intereses del gran capital de Estados Unidos, porque suelen ser los mismos intereses. Entonces, hablar a veces de Estados Unidos y del sionismo casi es un sinónimo. Pero lo que quiero decir, vamos a ir viendo cómo todo esto se complica más, porque efectivamente se han creado en los últimos años unos lazos de dependencia, sobre todo a través de lo económico, pero ahora mismo también está siendo cuestionado cuál es el modelo de relaciones internacionales, cuál es el modelo también de quiénes van a ser los países hegemónicos que lideren este nuevo contexto. Entonces, todo esto también está de fondo con respecto a este acuerdo nuclear, porque este acuerdo nuclear implica a muchos países, implica muchos intereses y además pone sobre la mesa cuáles son todas esas contradicciones. Entonces, creo que vamos a ver muchos movimientos. Ahora, ¿cuál va a ser el final de todo esto? Eso yo creo que todavía es impredecible, pero sí que creo que, y por un poco recalcar lo que decía antes, que Irán tiene derecho y deber a defenderse como pueda. No estoy diciendo que vayan a tener que hacer un arma nuclear, pero que tendrían derecho, que no podemos caer tampoco en el ataque este que utilizan, como si solamente Estados Unidos tuviera derecho a supuestamente defenderse, cuando en realidad Estados Unidos es el que siempre ataca. Es simplemente era eso lo que yo quería también decir antes. Gracias, Carmen. Dijo Carmen, Nicola, todo el mundo es una contradicción. Y bajo esta premisa, yo te pregunto, Nicola, justo en medio de esta tensión, por un lado Rusia y Alemania le piden modérate a Irán, pero por el otro, en este momento, se realizan unas maniobras militares donde muestran fuerza Irán y Rusia. Dame tu lectura en 30 segundos, porque nos vamos, de estas maniobras que suceden justo en este momento. Bueno, obviamente lo que ocurre abiertamente no es lo que ocurre bajo cuerda. Andale. Hay conversaciones indirectas y directas que se van sondeando por medio de gobiernos amigos, por medio de gobiernos independientes, mensajes que se envían a través de unos y otros. Alemania, cuando se dirige junto con Rusia e Irán, Alemania no lo hace sola. Alemania tiene el apoyo de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, lo que hay acá es una cosa, es lo visible, y lo invisible es otro. Pero la moderación, Irán, como muy bien lo escribe Carmen, tiene absolutamente todo el derecho a defenderse, y mientras los europeos y los norteamericanos no tengan la valentía, no tengan un bien. Poco de dignidad para defenderse de las presiones israelíes, y no le exijan a Israel que se desarme en cuanto a las armas atómicas, Irán bien tendría derecho a fabricarla, y no es en absoluto cuestionable a la hora de saber que el régimen sionista es un régimen asesino que comete crímenes de lesa humanidad y que no dudaría en disparar bombas atómicas a cualquier país. Gracias. Entonces Irán tiene derecho a defenderse. Gracias, Nicola, un abrazo. Gracias, Carmen, un abrazo. Gracias a los dos. Te agradezco mucho. Gracias. Como se lo dije empezando el año, el 2021 este que estamos viviendo, pues no será tan fácil, porque hay muchas fogatas prendidas en el mundo y los amos del poder tendrán que resolverlas ya. No para salvar la población, eso ni lo piense, sino para ver cómo se reparten el poder. El problema para los pueblos del mundo es que cada vez hay más grietas,
grietas abiertas que nos conducen al abismo de lo irreconciliable, como por ejemplo el tema de hoy, el acuerdo nuclear. Y así tenemos Corea del Norte, Taiwán, Hong Kong, las Islas Malvinas, Gibraltar, Crimea, el Ártico, cárteles de la droga, Palestina, Nagorno, Venezuela, litio, agua y energía, Cachemira o la Antártica, donde hace unas horas, por cierto, se reveló un descubrimiento de una forma animal de 5 centímetros de largo que la ciencia jamás había visto y que se adapta al peor entorno para la vida, sin alimento, sin luz y congelación total abajo de la Antártica. ¿Será esa la nueva forma de vida? Ojalá que no. Estados Unidos, Rusia y China tendrán que resolver esos focos rojos, sí o sí. Buenas noches.